Boa tarde a todas e a todos. Hoxe presentamos de Alternativa Galega de Esquerda esta moción para sustanciar a interpelación presentada no pleno de hai 15 días. Esta crise económica está sendo pagada fundamentalmente pola clase traballadora. A clase traballadora ven de soportar durante estes anos de crise niveis de desemprego superiores aos conocidos en calquera momento da nosa historia, eres injustificados, fins de prestacións por desemprego, desafiuzamentos, incremento dos impostos indirectos, perda de poder adquisitivo das pensións, perda de dereitos de atención sanitaria, copago e repago de medicamentos, medicamentos que se pagan o 100% por saírse a da cobertura social, prótesis, cadeiras de rodas, etc. etc. En canto a ensino, ensino máis caro, libros que hai que pagar, matrículas, menos medios humanos, menos materiais, servicios sociais moito máis deteriorados, en atención, como acabamos de ver ahora, discapacidade, enfermedades mentais ou a terceira idade. E sobre todo, algo que a min hoxe me pareceu increíble cando alguén desde o Partido Popular se refería a que en Venezuela había cartillas de racionamento. En Galiza, non. Porque o goberno non actúa da fame do noso povo. Son a solidaridade da xente, a solidaridade do povo que lle está dando de comer as familias que non teñen ingresos. E non fagan aspas, só hai que mirar os informes dos bancos de alimentos, informes de Cáritas e de outras asociacións que non teñen moita sospeita. Esta crise está tamén influindo moi negativamente nos dereitos das mulleres e nos dereitos das mulleres traballadoras. Pero non só a clase traballadora está pagando esta crise cruelmente, tamén as PEMEs. Pero dentro das PEMEs non son todas iguales. Hai PEMEs que están pasando moi mal porque cumplen coa legalidade e hai PEMEs que viven moi ben porque teñen o apoio da administración mentras están incumprindo a legalidade laboral e utilizando os fondos públicos, o dinheiro público procedente de subvencións, procedentes de avais, para cuestións para os que non foron solicitados. A Xunta ten, polo tanto, dúas opcións: ou crear apoiar as empresas que respetan a legalidade laboral e crean estabilidade no emprego cotizando a seguridade social, ou seguir concertando e otorgando estos servicios a empresas que incumplen a legalidade defraudando o dinheiro público. E vamos a poñer exemplos por non falar por falar. Temos exemplos de empresas con sentenzas firmes por incumplimento da legalidade laboral, por violación dos dereitos fundamentais dos traballadores, sentenzas firmes e actas de inspección de traballo. Temos, por exemplo, OH, empresa que leva a cafetería do Mesueiro. Incumple o laudo arbitral que lle obriga a pagar os atrasos de convenio. Pero ademais, se hai 15 días decíamos que había un conflito laboral por represión sindical do delegado da empresa, este delegado xa está despedido dende hai unha semana. É dicir, a represión avanza. Clece. Clece ten a concesión do centro de día de San Xenxio e unha sentencia por discriminación e acoso a delegada sindical tras ter un fillo e antes dos 9 meses da súa incorporación. Leva tamén a limpeza do Chus, donde debe a paga extra de Nadal, pero sigue cobrando o 100% da concesión á administración. Leva tamén a limpeza de edificios municipais de Vilagarcía, donde pretende reducir entre 5.000 e 5.200 horas o ano a xornada laboral para incrementar os seus beneficios. O cadro de persoal neste centro é de 54 mulleres, 3 a xornada completa, 51 a xornada a tempo parcial inferior a 20 horas. Prosetecnisa,
Atendo centro de menores Santo Anxo de Rábade, las residencias de Lugo y la Administración Provincial de Oertas. No subroga su personal, 17 trabajadores. Podemos seguir, Pazo de Carregal, Albada, Sermansa, Linousa, se eleva La Palma. Sentencia por despedimento por incumplimiento reiterado del convenio, por obligar a trabajar el personal que está en IT, por lo despedimento de un trabajador contratado en relevo, por incremento de la jornada en festivos y domingos. Que sentencia del juzgado número 2 de Ourense por impago de las condiciones que establece el convenio colectivo. A inspección obligó a transformar 25 contratos eventuales en indefinidos por fraude en la contratación. Tengo una sanción muy grave por contratación de esquiroles durante la folga de los colegios públicos de Vigo. Más. Estas son las empresas con las que está concertando administración. Por eso, la nuestra moción lo que pedimos es que la Xunta concerte los servicios y otorgue avales y préstamos no a estas empresas, sino a aquellas empresas que cumplen a legalidades, que crean empleo en este país, que crean futuro y que apostan por Galicia, para su industria y o su futuro. Tengo que hacer una referencia a una empresa que evidentemente no le podemos quitar el concepto, pero que oculmen la desvergüenza laboral. Y me refiero al Hospital Povisa. Hospital Povisa tiene en este momento sentencias firmes del Tribunal Superior de Galicia por no conceder o no respetar el periodo de vacaciones del personal, llevar adelante un cambio de quendas y de horarios unilateral que va en contra de calidad de vida de los trabajadores y de cartera mínima norma en salud laboral. Se niega a pagar los atrasos del año 2010, tendo ya, como digo, sentencia firme del Tribunal Superior. Establecer una jornada obligatoria unilateral con reducción de jornada a gusto de la empresa, que también tiene sentencia firme que obliga a volver a los trabajadores a su jornada completa. Pero también ten acta firme de la inspección de trabajo por represión sindical, utilización de esquirolas interno e incumplimiento de la normativa en salud laboral. Despedimentos injustificados de 27 trabajadoras de limpieza paseándose en tus propios celdas no acaba de desatar o concerto. E utilizando también datos falsos sobre las contas de celdas con Povisa. Ahora, en la negociación del convenio, propongo una reducción salarial para todos los trabajadores superior al 50%. Legalizar a través del convenio todas las sentencias que perdieron el Tribunal Superior. Imponer condiciones de semiesclavitud, obligando a los trabajadores a estar dispuestos para el servicio de la empresa 24 horas o día durante 365 días o año. Esto, señoras y señores, del Partido Popular supone un deterioro asistencial tremendo, además de una violación flagrante de los derechos laborales, la normativa laboral. Por lo tanto, en defensa de los intereses de los trabajadores galegos que trabajan en estas empresas que prestan servicios para la administración pública, hagan a su labor, obliguen a las empresas que trabajan para la administración pública a cumplir la ley. Es cumplir la ley, es cumplir también la ley laboral, es cumplir los contratos de trabajo, es cumplir los convenios colectivos, es cumplir con toda la legislación laboral y no solo, porque a vos, ustedes parece que les interesa, que abaratar los costes, otorgarle las concesiones a las empresas que ofrezcan un precio más barato, esqueciéndose de si van, en qué van a utilizar ese precio más barato, cómo reducen esos costes. Porque estos costes se reducen en calidad de los servicios que se prestan y en respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las suas trabajadoras. Por lo tanto, pedimos su apoyo de toda la Cámara para que se cumpla la ley. Y la que parezca increíble, pido al Parlamento a pedirle al Gobierno que cumpla la ley. Nada más y muchas gracias.